de la juventud de Salamanca y de la juventud de otras ciudades que nos visita a través de los estudios de las universidades salmantinas es muy consciente. El Ayuntamiento de Salamanca recientemente ha aprobado el cuarto plan de juventud Ciudad de Salamanca y son muchísimas las actividades que organizan relacionadas con una alternativa de ocio responsable y relacionadas con un proceso formativo que les ayude a encontrar su primera oportunidad laboral. Queremos conocerlas de cerca, así que acompáñennos en esta ciudad abierta que hoy habla de la juventud salmantina. Pues como veis, hoy nos acoge el Espacio Joven en la calle José Jáuregui 16, punto de encuentro de la juventud salmantina. Ofrece información sobre programas y convocatorias municipales y sobre todas las temáticas, y cada día se organizan distintos talleres para formarse en una ocupación, para formarse en distintas técnicas. Nos hemos citado aquí con la persona que está al frente de esta concejalía altamente participativa que trabaja codo con todo el tejido asociativo juvenil de la ciudad. Estamos hablando de Ángel Fernández Silva, concejal de Juventud. Muy buenas, Ángel, gracias por acompañarnos. Muy buenas, un placer. Ángel, bueno, una concejalía que trabaja y mucho. Últimamente, recientemente se ha aprobado el cuarto plan de juventud de la ciudad de Salamanca, que cuenta con 96 medidas, nada más y nada menos, trabajando por la juventud desde muy a fondo y concienzudamente siempre. Sí, efectivamente, tratando de ser útiles a la juventud salmantina, mejorar la calidad de vida de los jóvenes, siendo muy participativos y sobre todo escuchando mucho. Es decir, al final uno detecta cuáles son las necesidades de la juventud cuando escucha a los colectivos implicados, cuando escucha a los jóvenes de la ciudad, y en ese sentido, como bien se señala, pues el plan ha sido altamente participativo. El plan es una hoja de ruta de las políticas municipales de juventud, un plan muy, muy transversal, un plan que trata de detectar necesidades, problemas actuales de la juventud y, en la medida de nuestras posibilidades y de las competencias municipales, dar respuesta a esos problemas y plantear herramientas de mejora de la calidad de vida de los jóvenes salmantinos. ¿Cómo los definiría el concejal de juventud a esos jóvenes salmantinos? Bueno, pues personas altamente participativas, ambiciosas. Se suele decir, ¿no?, que la juventud es el futuro de nuestra sociedad, con lo que estoy solo parcialmente de acuerdo, porque la juventud salmantina es el presente también y el futuro de nuestra sociedad. No solo el futuro, sino que también una parte imprescindible e importantísima del presente, sobre todo en una ciudad como Salamanca. Somos una ciudad que desde hace muchísimos años recibe una cantidad ingente de estudiantes, de personas jóvenes que disfrutan al fin y al cabo de los servicios en nuestra ciudad, y desde el Ayuntamiento tratamos que Salamanca sea una ciudad de talento, no solo por nuestras dos universidades, que también, sino porque somos una administración, somos un ayuntamiento que trata de ser muy cercano a los jóvenes, que trata de vincular a Salamanca a todo el talento juvenil que existe, de la mano de numerosas disciplinas, no solo artísticas, sino literarias y culturales, y sobre todo que Salamanca sea una ciudad lo más agradable posible para vivir, para los jóvenes sobre todo, y para pasar los mejores años de su vida en el caso de la etapa universitaria. Muchos jóvenes que llegan a Salamanca, a los que se les intenta dar actividades de ocio, de formación, participativas, con las que se incluye también la participación del tejido asociativo salmantino, que es ingente y en el que también tenéis un gran apoyo. Efectivamente, tenemos programas y actividades propias como Ayuntamiento de Salamanca y luego otras en las que directa o indirectamente apoyamos al tejido asociativo de la ciudad de Salamanca, las asociaciones que dedican todo su esfuerzo y todo su tiempo al tiempo libre y a ofrecer servicios de la máxima utilidad a los jóvenes salmantinos. Entre ellas, la más novedosa probablemente y la más destacada es el programa Dinamiza Joven. Nosotros desde el Ayuntamiento, desde el Espacio Joven, ofrecemos ocio gratuito para jóvenes mayores de 16 años. Creemos que la ocupación positiva del tiempo libre, el cultivar y el cuidar las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, incide muy positivamente en la salud mental y en el bienestar emocional de la juventud. Y con este programa, no solo, pero con este programa Dinamiza Joven, tratamos de que la juventud en su ayuntamiento, en su ciudad, tenga actividades de ocio tanto en el Espacio Joven como en el exterior y en otras dependencias municipales, y al mismo tiempo, como decíamos anteriormente, tratamos de apoyar la actividad tan importante y de tanta calidad de las asociaciones juveniles de la ciudad, con programas como el concurso Proyectos Juveniles, donde económicamente premiamos los proyectos más importantes
y de más calidad de nuestra ciudad, que desarrollan asociaciones juveniles y de los que se benefician miles de jóvenes en la ciudad de Salamanca, y al mismo tiempo pues en el verano, ¿no?, que también podemos hablar del programa Verano Joven, donde ofrecemos ocio y ofrecemos también conciliación, que es muy interesante no solo para los niños y para los jóvenes, ¿no?, a través de los tradicionales campamentos, sino que es importantísimo también para las familias. Creemos que ese empujoncito que da el ayuntamiento en materia de conciliación, en materia de ocio juvenil, es importante y complementa también la oferta existente en la ciudad. Ocupación positiva del tiempo libre, como señalabas, y también apoyo en esas primeras oportunidades que se buscan justo en estas edades, y bueno, pues con ciclos formativos, con actividades que suceden muchas aquí en este espacio en el que nos encontramos, el espacio joven, también ese apoyo a ese talento fundamental por parte de la Concejalía de Juventud. Sí, efectivamente, uno de los grandes pilares es la formación, muy vinculada al empleo, por un lado, y por otro lado, el cultivar las disciplinas artísticas y dar oportunidades a los jóvenes talentos y artistas de la ciudad. Bueno, tenemos principalmente dos programas, el programa Jóvenes Creadores y el programa Jóvenes Talentos. Jóvenes Creadores permite dar una primera experiencia y un gran espaldarazo a los jóvenes artistas, no solo de la ciudad, sino de Salamanca. Es un certamen muy consolidado, de carácter nacional, incluso internacional. Un certamen que tiene 15 disciplinas artísticas en las cuales repartimos casi 50.000 euros en premios, que permiten no solo un empujoncito a las carreras de jóvenes artistas, sino sobre todo visibilizar todo el talento juvenil que existe en nuestro país y en Salamanca, porque es un certamen que luego exponemos públicamente en este espacio joven. Es un certamen que, como digo, permite cultivar y que aflore todo el talento juvenil vinculado a disciplinas como la fotografía, como la escultura, como la pintura, como la cocina, como la literatura en sus distintas vertientes, la música también, videoarte, los cortometrajes, en fin. Un certamen que, junto a Jóvenes Talentos, que lo tenemos dentro de poquitos días, permite que aflore y que salga a relucir el gran talento que existe en la ciudad de Salamanca, muy vinculado a la juventud. Por tanto, yo animo a todo el mundo a que se contagie del talento, que esté pendiente de estos dos certámenes. El que más cerca tenemos es Jóvenes Talentos, y que disfrute de todo el talento que muchas veces no se ve, pero que es importantísimo para la ciudad de Salamanca. Invitamos a los espectadores de este programa a quedarse hasta el final, que conoceremos a algunos de estos jóvenes tan talentosos. Muchísimas gracias, Ángel. Un placer. Bueno, pues hemos hablado mucho de las asociaciones con las que cuenta, el placer lo que tenemos de contar con ellas en Salamanca, y una de ellas, archiconocida, es Aviva. Tiene una colaboración muy estrecha con la Concejalía de Juventud en diversos programas, como por ejemplo las semicolonias urbanas, que se organizan en verano, y bueno, tiene una labor incalculable con la inclusión de los jóvenes con discapacidad en la sociedad. Estoy segura de que muchos ya la conocen, pero bueno, vamos a conocerla un poquito más a fondo con su presidenta, Beatriz Pérez. Muy buenas, Beatriz, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Beatriz, ¿cuál es vuestro principal objetivo en Aviva? ¿Qué objetivos marcasteis al principio? Bueno, nuestro principal objetivo es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que pues lo realizamos a través de los distintos programas y de las distintas acciones que realizamos, pues eso, fomentando la participación social de las personas, también que mejore su inclusión, su calidad de vida, pues bueno, intentar que la vida de la persona con discapacidad pues cada vez vaya avanzando y teniendo el lugar que todos nos merecemos. Bueno, ese lugar que está contemplado, por ejemplo, en el artículo 30 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece el derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. En todo esto está Aviva. ¿Cómo se consigue todo eso, Beatriz? Así es. Pues Aviva está para cubrir todas esas partes que todas esas carencias que muchas veces surgen en la vida de la persona con discapacidad. La participación es mucho más reducida que jóvenes de la misma edad, porque precisan de más apoyos, porque se limita más a realizar actividades de ocio o deportiva en familia, y al final la persona con discapacidad necesita las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Entonces ahí es donde está nuestra labor en generar oportunidades y acciones que den la oportunidad de
a la persona con discapacidad, pues a tener su actividad deportiva favorita, su actividad de ocio, a tener lugares de encuentro y también pues a crear relaciones de amistad y bueno, mejorar todas sus habilidades adaptativas, el cómo funcionar mejor en la ciudad, en su vida familiar, en su vida laboral, y todo eso se consigue a través de la participación en actividades de ocio, que es donde nos gusta estar a todos, donde nos lo pasamos bien y donde, pues bueno, donde somos felices al final y nos divertimos. Tenéis un programa muy muy amplio, tocáis todos los palos deportivos, como estamos diciendo, esas semicolonias de las que hablábamos, incluso talleres que están ilustrando en este momento el espacio expositivo del Espacio Joven, talleres de artes visuales y plásticas que dan como resultado estas maravillosas obras que estamos viendo, un trabajo en equipo muy grande. Total, no podíamos tener mejor escenario para tener esta entrevista que este espacio que nos ha dejado el Espacio Joven. Cada año nos cede esta sala para exponer las obras que se hacen durante todo el año en el taller de artes plásticas. Y bueno, ahora mismo hay 37 obras aquí que son maravillosas todas y que invitamos a toda la gente que venga a verlo. Estamos hasta el 29 de noviembre, así que nada, que paséis por aquí y dediquéis un rato a disfrutar de este arte. Como bien comentabas, Beatriz, en todas estas actividades también está ese apoyo municipal detrás, con la cesión de la sala, os ayuda a organizar esa carrera y otro sinfín de actividades durante todo el año. Y también hay otra parte importante, que es la de los voluntarios que trabajan en Aviva. Háblanos de ellos. Sí, bueno, agradecidos de verdad al apoyo que nos dan, pues eso, el ayuntamiento desde sus diferentes concejalías, y lógicamente nada de lo que hacemos en Aviva tendría sentido y se podría realizar sin el apoyo del voluntariado. O sea, para nosotros un sentido muy importante es pues la acción voluntaria, porque además de apoyar a las personas con discapacidad, también hacen ese apoyo natural de relaciones sociales. No es solamente el tiempo que compartimos en la propia actividad, sino que después vamos generando una red de apoyos naturales pues que te invita a encontrarte por la calle, a saludar a gente, o sea, ampliar tu red social. Y entonces pues eso creemos que es lo más valorable de nuestra entidad, el apoyo de los voluntarios dentro de nuestros programas. Pues viendo la exposición tenemos a Adrián Fernández, él es participante de Aviva desde el año 2010. Muy buenas, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, Adrián. Todos estos años en Aviva, ¿cómo los has vivido? ¿Para qué te han servido? Pues a mí me ha servido orgullo y... ¿Sí? ¿Y has hecho muchos amigos? Eso, muchos y algunos amigos ya han salido hace años. Sí, pero sigues haciendo nuevos, ¿verdad? Sí, nuevos. Y sigues aprendiendo muchas cosas. Me has dicho que estás en teatro. Sí. ¡Oh! ¿Y qué más haces? Cuéntame. Pues también hago un 100 pies con amigos que salimos todos los miércoles por la tarde. Sí. Y esto te ha servido para eso, para relacionarte con mucha gente distinta. Sí. ¿Os lo pasáis bien? Sí, y algunos amigos de la infancia también. Sí, qué divertido. ¿Piensas seguir muchos años, verdad, Adrián? Sí. Todos los que puedas. Sí. Claro que sí. Pues gracias, Adrián. Te dejamos seguir viendo la exposición, ¿vale? Vale. Gracias. Conocemos ahora a Sergio Molero, él es secretario de la Asociación Juvenil Prodesi, coordinador de tiempo libre. Sus padres lo introdujeron en Prodesi cuando tenía 12 años y a sus 26 sigue vinculado a esta asociación que nació en el año 89 y que 30 años más tarde continúa activamente presente en la zona del Rollo y en los barrios de Prosperidad, Delicias y San Isidro que dan nombre a la asociación. Sergio, me contaba el concejal de Juventud la importancia de ofrecer a los jóvenes un ocio de calidad, una ocupación positiva del tiempo libre. ¿Qué hace Prodesi en esta línea?
Bueno, en realidad Prodesi como entidad juvenil pues tenemos chavales de los 5 o 6 años hasta los 18, ¿no? Trabajamos con esa franja de edad siempre divididos en distintos grupos, de 5 a 10, de 10 a 14 y de 14 un poco más adelante, ¿no? Siempre divididos en grupos para adaptar las actividades a ellos y para que pues, un taller pues, adaptarlo para, si es para los pequeños, si es para los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco el trabajo que hacemos principalmente, acompañándolo también con campamentos, con excursiones que podemos programar de vez en cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas actividades pensando en ellos en estas edades no fáciles y que necesitan pues, de este ocio que les proporcionáis. Prodesi es uno de los colectivos más vivos en los barrios salmantinos. ¿Cómo lo conseguís, esa participación? Sí, bueno, yo creo que un poco siguiendo lo que otros monitores anteriores, por ejemplo, mis monitores estaban haciendo cuando yo estaba de chaval, y un poco pues siguiendo los pasos de quienes en el año 89, como bien decías, empezaron a todo este movimiento en los barrios de prosperidad de Icias y San Isidro, un poco siguiendo esos pasos con mucho esfuerzo y ganas de querer hacer pues eso, las actividades que todos los sábados hacemos para que nuestros chavales se lo pasen bien y tengan ganas de seguir viniendo sábado a sábado. Es muy importante también el cómo lo hacemos, la figura del voluntariado. La figura del voluntariado, date cuenta que somos una entidad sin ánimo de lucro, somos todos voluntarios, unos trabajamos, otros están estudiando, entonces sacamos ese ratito entre semana para preparar las actividades y también los sábados para llevarlas a cabo y estar ahí al pie del cañón todas las semanas. El fin de semana, que no es nada fácil. Más de 400 participantes en los últimos 10 años en las actividades que organizáis y ahí detrás también está el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca y de proyectos juveniles que impulsa y bueno, que creo que en uno de ellos, la última edición, os habéis llevado hasta un premio, ¿no?, de una de las actividades. Cuéntanos, ¿qué ha sido? Sí, bueno, un poco lo que comenzaba es el dato asusta, ¿no?, de 400 participantes, pero sí que es cierto que a lo largo de estos últimos años pues tenemos pues, esos 400 participantes, fichas, por así decirlo, que 400 personas en algún momento han estado, no simultáneamente, pero unos van, otros vienen, bueno, es un poco la dinámica de cómo trabajamos. Pero sí, la verdad es que asusta. Respecto a los proyectos juveniles, pues sí que es cierto que para nosotros es un privilegio, al fin y al cabo, pues poder sacar adelante esos proyectos que nosotros ideamos a principio de curso. Nosotros tenemos claro que a lo largo del curso escolar queremos hacer como actividades más especiales, más importantes. Entonces, claro, nos sirve como para dos partes. Primero, para nosotros hacer el proyecto y cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos financiarnos, cómo podríamos llevarlo a cabo, con quién tendríamos que hablar. Y la segunda parte, el tema de los proyectos juveniles del Ayuntamiento, pues poder presentar ese proyecto, si el Ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Juventud, pues les gusta nuestra idea, poder apoyarnos de una forma u otra para poderlo llevar a cabo. Y sobre todo, que es lo más importante, o sea, porque nosotros en Prodesi, entiendo que como cualquier otra entidad juvenil, pues intentamos hacer grupo entre nosotros, grupo entre Prodesi, pero es muy importante también hacer grupo hacia afuera, con otras entidades juveniles, y los proyectos juveniles consiguen esto, ¿no? Nosotros abrimos siempre los proyectos juveniles, las actividades que vamos a hacer a otras entidades, a otros chavales, y bueno, en alguna ocasión algún proyecto que hemos hecho pues de una castañada ahora que estamos en temporada o alguna actividad de multiaventura, etcétera, etcétera, pues siempre nos gusta invitar a otras entidades juveniles para que participen y ellos están más que encantados, porque una entidad juvenil por sí sola económicamente no podría costear todo el importe que cuesta hacerlo. Al abrir esto a otras entidades juveniles y a los jóvenes de Salamanca, pues es un punto positivo para que todos puedan venir, todos los que quieran. La unión hace la fuerza y como ejemplo estas jornadas. Sí. Muchas gracias, Sergio. A vosotros. Y en esta sala vamos a conocer a Javier Vago, es fotógrafo y diseñador y su trabajo se expuso aquí en la sala de exposiciones del Espacio Joven y su exposición titulada La ritualización fue precisamente una de las más visitadas dentro de este ciclo de jóvenes artistas que exponen aquí en el Espacio Joven. No sé qué supuso esta oportunidad para ti, Javier, poder exponer aquí y ostentar este título, uno de los que más público ha congregado aquí en el Espacio Joven.
Pues la verdad que después de tantos años haciendo fotografía, trabajando en el ámbito artístico, poder hacer una exposición en mi ciudad, en Salamanca, que todos mis amigos, familiares puedan verla de primera mano y que haya gustado y que todo este trabajo de montaje de la exposición, de planificación, haya servido para algo y que guste sobre todo, pues es muy confortable, la verdad. Cuéntanos un poco sobre ti, Javier, qué tipo de obras realizas, dónde te encuentras en estos momentos y demás. Cuéntanos tu formación. Estudié un FP de fotografía aquí en Salamanca y posteriormente realicé un grado en diseño en la Universidad Complutense de Madrid y me muevo artísticamente entre la fotografía, el vídeo, serigrafía, un poco multidisciplinar y me gusta pues intentar plasmar esta disciplinaridad, perdón, en todas mis obras, pero manteniendo un poco la personalidad de todas mis obras en conjunto. O sea, como si cada una de esas obras en su conjunto formase parte de lo mismo. ¿Es fácil dedicarse al arte hoy en día y ser joven? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se mezcla? Bueno, si le dedicas mucho tiempo, muchas ganas, mucho esfuerzo, aunque suene así un poco idealista e ideal, yo creo que al final todo tiene su recompensa y lo que sale de forma natural, pues no podemos ir en contra de ello. Así que luego al final, por mucho esfuerzo que le pongamos, yo creo que al final siempre tiene su recompensa. O sea que de momento estás teniendo grandes experiencias, como la cosechada aquí en el espacio joven. No sé qué te caracteriza, Javier, qué tiene de particular tu obra que te haga especial dentro del panorama artístico actual. Pues creo que todas mis obras intento plasmarlas como si fueran elementos un poco relacionados con la fantasía e intentando tocar la cotidianidad, los elementos cercanos, pero elevándolos a algo más. Entonces, me encanta la fotografía de conciertos, me he dedicado de todo lo que me he dedicado en mi fotografía es a lo que más he invertido el tiempo y lo que más me gusta y disfruto, pero creo que homogeneizo todo un poco, en plan fotografía de paisajes, retratos, en eso, en la fantasía. ¿Cómo es eso? ¿Te recorres muchos conciertos al cabo del año? ¿A cuántos puedes ir? Pues depende un poco del año, con la pandemia se para un poco esto, pero bueno, tampoco muchísimos, pero bueno, 20, 30, depende. ¿Te gusta captar esa imagen de lo que suena? ¿No? Es captar, o sea, la imagen de lo que suena. Captar de otra manera artística lo que el propio cantante con su música hace. Bueno, pues hablando de música, vamos a conocer a otro protagonista. Pues desvelamos el nombre de nuestro talento musical, él es Daniel Duarte, tiene 17 años, estudia segundo de bachillerato, es compositor y cantante, su estilo es una mezcla de rock alternativo y música disco y fíjense, fue mención honorífica en el concurso de jóvenes creadores de 2021, cuarto lugar en el concurso de jóvenes talentos de 2021 y primero en jóvenes creadores de 2022 y paro porque me quedo sin aire, Daniel. ¿Qué significa para un joven de 17 años hacerse con varios premios de estos certámenes municipales? Bueno, para mí es realmente un honor y quería agradecer, bueno, a ustedes por la entrevista y al ayuntamiento por la oportunidad de tener un espacio donde poder mostrar lo que hago y ir creando poco a poco una plataforma que me dé mi visibilidad. Daniel, es importante para los jóvenes creadores como tú, los jóvenes artistas, contar con plataformas como las de este estilo, ¿no? Sin ellas tendríais muchísimo menos apoyo. Sin duda. Creo que muchas veces cuesta mucho y un apoyo como este pues te hace un poco el camino más fácil y te puede ir ayudando a crecer. A ver, crecer es difícil en todos los sentidos y siempre se crece de manera lenta, pero yo creo que esto es una ayuda muy, muy grande que bueno, pues te permite ir mejorando. ¿Animarías, por tanto, a los jóvenes que nos estén viendo a animarse a participar en este tipo de concursos? Sí, sin duda. En mi caso particular, yo ya es la cuarta vez que me presento en algún concurso. La primera vez no clasifiqué, la segunda fui mención honorífica, la tercera cuarto lugar y bueno, pues esta tuve un primer lugar. Y bueno, yo lo veo como un premio a mi mérito y a mi esfuerzo y a las horas de dedicación que le he dedicado a lo largo de mi vida. Eres muy joven, pero le has dedicado ya mucho tiempo, como dices, y todo eso ha llevado a que te encuentres ya, creo, grabando tu primer álbum. Cuéntanos, Daniel. Bueno, pues yo, aparte de ser músico como tal, también estoy muy interesado en la producción y he estado aprendiendo, sobre todo en estos últimos dos años, a producir mis cosas y a hacer mis maquetas. Y pues bueno, he estado mezclando cosas que me gustan
de muchos sitios diferentes, de muchos tipos de música, incluso de, no tanto de música, sino de cosas que me gustan en general. He estado mezclando cosas y yo lo veo como un tributo a las cosas que me han gustado a lo largo de mi vida. ¿Cómo definirías tu estilo, tu música? Pues yo lo definiría en las dos principales influencias que tengo, que es el rock alternativo y la música disco. Es dos tipos de música que he escuchado desde pequeño, la música disco sobre todo por mis padres. Mis padres, al haberse criado en los 70s y en los 80s, la música disco es algo que estuvo muy presente en esa época. Y pues para mí siempre ha sido una influencia muy importante. Y el rock alternativo es algo con lo que he crecido. ¿Tiene nombre ya tu primer álbum? No tiene nombre, pero más o menos la fecha está por ahí. ¿Sí? Creo que para abril del año que viene estaría culminado. Bueno, pues nada, con la primavera, con esos nuevos Exacto. brotes llegará el disco de Daniel, pero se ha ofrecido a ofrecernos un pequeñito avance de algo que va a haber en el disco y presentarnos el tema que nos vas a tocar, Daniel. Ok, bueno, pues esta canción se llama Move On y pues bueno, espero que guste. Any longer, it has not been long enough. But when the problems rise and my pride is low, really that's what happens when you grow. Nobody knows if I'm right or wrong. I'm dragging thoughts until I'm gone. At least you know what's better for me. And as they say, you gotta let it breathe. I reach a level of uncertainty and I'm calling but nobody's home. And I maybe need some time alone. A soul is young, it's never felt so cold. And it's not that bad for us down alone. Searching for a modern miracle. She told me that someday I will be free. And loving you is worse than loving me. And I noticed that my time was gone. Maybe I need to move on. Move on, seguir adelante. Sin duda ese podría ser el lema de nuestros protagonistas y de cualquier joven mirando hacia el futuro. Hoy hemos visto cómo gracias a las acciones de ocio, formativas y culturales municipales se cuida y mima el talento emergente, con el apoyo además de un tejido asociativo que sirve de complemento perfecto para hacer de Salamanca una ciudad para los jóvenes.